Hola, soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Uno de los mitos que tenemos con respecto a todo el tema de la salud mental está relacionado no solamente con asistir a la consulta del psiquiatra, sino como con todo lo que consideramos que se puede dar en esta consulta como tal. Con el temor, pues, de que solamente se va al psiquiatra si se tiene algo muy grave o si ya se perdió la razón. Y asociado a esto también se ha generado una gran cantidad de temor y de información, pues, que no es correcta o no es precisa muchas veces con respecto al momento de tomar la decisión de una medicación. Hay que tener en cuenta que en la consulta, pues, se hace todo el acto médico y la evaluación del paciente. Se miran las distintas estrategias que puedan ayudar para que la persona pueda estar mejor y dentro de estas estrategias se hace el enfoque biopsicosocial, desde la parte emocional, desde la parte social y dentro de la parte biológica se mira qué situaciones médicas pueden estar facilitando los síntomas que se presentan y también se mira desde la parte médica qué podemos hacer para poder ayudar a esa persona que está presentando unos síntomas. Y ahí es donde viene el uso de los medicamentos. Una de las angustias que se genera alrededor de los medicamentos es que son para toda la vida. Este es un tema que se debe revisar con cada paciente, cada caso es diferente, cada caso es específico. En la mayoría de los casos, la indicación es por un tiempo, alrededor de un año, que va relacionado pues con el tipo de cuadro clínico que se esté presentando. Habrá casos en que se extiende a 3, 5 años y algunas personas requieren medicación indefinidamente, que son casos como particulares que se revisan como de acuerdo a la situación que se está presentando, porque es que se van a necesitar, pero no es que todos los pacientes vayan a recibir medicación indefinidamente y eso solo se sabe realmente con el paso del tiempo. No es lo mismo cuando un paciente ha tenido un solo episodio en el cual pues se hará tratamiento para ese episodio, a cuando ya lleva 4, 5 o más episodios en los cuales ya esto nos hace prever que la posibilidad de recaída es más alta y entonces se conversa con el paciente cuál es la mejor opción para él. Cuando digo se conversa con el paciente, esto quiere decir que no son decisiones tomadas arbitrariamente, son situaciones que se miran como todos los pros y contras, se evalúa la situación, se le explica siempre desde el punto de vista médico, se le explica al paciente cuáles son las opciones que hay y se piensa en equipo cuál va a ser la mejor para seguir trabajando juntos. ¿Esto qué quiere decir entonces en resumen de lo que les he contado hoy? Que no siempre se medica, que a veces se medica, que la mayoría de las veces no es indefinido y que cuando es indefinido es algo que se pacta y se mira evaluando riesgo-beneficio. Espero que esta información te sea útil, que tengas un lindo día en armonía.